Un hombre que por su postura transparente y vertical vivió el exilio no solo una vez por defender la democracia y los intereses de la nación. Fue un servidor público que no dudó en colocar sus talentos para aportar en obras como la creación de la Zona Libre de Colón, en nuevas formas tributarias para fortalecer los tesoros nacionales, por mencionar algunas de ellas. Un funcionario que valoró profundamente cada centavo de los recursos del Estado como el más celoso guardián, porque para él era impensable, pero que funciona bien en la lógica de los corruptos, que hay que aprovechar la posición en los gobiernos o en las relaciones con funcionarios para robarle los dineros del erario público como si fueran herencias personales. Ya los casos de denuncia de corrupción nos ponen evidencia que no pocos funcionarios comparten esta lógica en vez de tener el respeto y el cuidado de dinero recabado de los impuestos que pagamos los ciudadanos para engrandecer el país y aportar en el bien común de los panameños. Podemos decir con certeza que esto lo emprendió, lo predicó y lo vivió muy bien Chinchorro. Jamás aceptó, ni auspició, ni permitió un acto de corrupción, ni como ciudadano, ni como funcionario público. No le importó. No le importó las presiones ni los epítetos de tacaño. Y abro un paréntesis, porque muchas veces es fácil hacer fiesta con la plata ajena. Los asumió con entereza, porque tenía muy clara su responsabilidad ante la dedicada función de cuidar, velar e invertir adecuadamente los dineros del Estado. Saludamos con beneplácito el hecho de que el edificio de la Contraloría lleve su nombre y ojalá esto imprima en el espíritu de los funcionarios públicos esa mirada y ese compromiso de fidelidad en el servicio para el bien común. Ni siquiera su candidatura a presidente de la República le hicieron perder su autenticidad. Resistió a todo lo superficial que exige el marketing político. No dejó de ser él, se mantuvo fiel a lo que siempre fue. Esto también es una enseñanza muy profunda que hace falta retomar en nuestro querido quehacer político partidista. No podemos seguir con ese eslogan que el fin justifica los medios, y es por eso que la clase política se ha visto afectada en su credibilidad, porque al final el pueblo sabe reconocer la mentira y los discursos vacíos. Chinchorro Carle, más allá de ser un político cabal, un economista exitoso, un funcionario íntegro y, por qué no decirlo, un estadista, fue un hombre que amó a Panamá, amó a su esposa, pero sobre todo esto, amó y abrazó su fe. Sus 94 años de vida fueron el testimonio de vida cristiana, de vida al estilo sencillo, más allá de preocuparse por el parecer, sino por el ser. Un hombre con una ética y una moral puesta a prueba en circunstancias difíciles, pero que hoy lo corona como ese panameño entregado a su patria, entregado a su familia, entregado a su fe, por lo que oramos para que tenga la corona de los hijos de Dios. Nuestro país hoy, en este momento histórico, necesita más Chinchorros Carles, capaces de poner todos sus talentos,